Albert, eh, llevas tres años sin pisar un plato para hacer una entrevista. ¿Por qué has decidido volver ahora y por qué aquí? Bueno, yo creo que cuando aprendemos juntos fue como ha sido como una historia de amor, ¿no? Hemos hecho eh, hablando con el público una conferencia que lleva millones de espectadores. Luego hemos hecho en pandemia. Me dijeron si quería contar lo que sentía. Yo hice un máster y estuve nueve meses en una burbuja cuando tenía 15 años, con lo cual había hecho un confinamiento multiplicado por, por tres, ¿no? Y lo redondeamos con un cuento precioso que, que era sobre, sobre un niño, sobre su lucha y, y sobre lo que esperábamos que fuera antes de las vacunas, todo aquello. Pero creo que hacía falta contar algo diferente, ¿no? que es lo, lo que hemos aprendido, pero sobre todo hacia dónde vamos. ¿no? Yo soy de los que piensa que no viviré mucho. Es decir, yo soy uno de esos milagros de la naturaleza que. Eh, tenía un tanto por ciento muy pequeño, ¿no? que me retiré de entrevistas porque tenía ganas de, si era cierta la profecía de mi médico, vivir tres años haciendo cosas que hago muy mal, pero me lo paso muy bien y lo estuve haciendo. Y de repente llegó una pandemia que me llenó de energía, he perdido mucha gente, he perdido grandes amigos que se los ha llevado, no se los llevó el cáncer, pero se los llevó el COVID. Eh, y fue como triste, ¿no? Lo que una enfermedad les dejó la otra se lo remató, ¿no? Y creo que al final hay como grandes luchadores de vida que los hemos de proteger. Yo a veces, quizá por haber estado en hospital tengo un instinto, no veo a alguien y pienso, hostia, tiene una luz increíble. Va a traer a muchos lobos, a mucho ruido. Y hay que protegerlo. Y a veces le digo, dosifica esa luz según quien tengas cerca. Y quizá por todo ello quería hablar de las personas ruidosas, ¿no? Así como hemos hablado de los amarillos, que son quizá la luz, el mundo. También durante tiempo estuve pensando mucho en lo difícil, porque me lo escribió una chica y me dijo, qué difícil es ser amarillo en esta vida, ¿no? Y pensé, es verdad, quizá nunca he hablado de la, de la otra parte. Más que los enemigos son la antítesis de los amarillos, que son las personas ruido. ¿no? Yo creo que hay gente que está muy vacía, que por eso suena tan fuerte. Esa gente que emite ruido, que tú notas como tu vida se va colapsando, que no aguantas esa oscuridad. Y a veces es muy difícil ser feliz o ser alegre en esta vida si tienes tanto ruido alrededor. Yo, sobre todo, lo digo a la gente que ahora tiene un ruido cerca que piense que no es una persona, porque al final no lo es. Son gente que se nutre de oscurecerte, que se nutre de que estés triste. Y creo que hay algo mucho más bello, que es simplemente fijarse en otras personas. Los amarillos yo creo que es la parte más positiva, pero luego dentro de los amarillos yo con el tiempo descubrí los cascabeles. No, Hay gente que esplende, que yo, a mí me gusta mucho este verbo, esplender, que se es emite una luz enorme, que estás al lado de esa persona y te da una fuerza, energía. Yo, yo siempre digo que son personas cascabeles, ¿no? Hay una o dos en tu vida, pero siempre es bellísimo encontrar esas personas, te hacen feliz, te hacen sonreír, te hacen sentir, ¿no? Sobre todo tenía muchas ganas de poder ayudar a la gente. Yo, yo noto, presiento que hay mucha gente que, después de toda esta etapa que hemos vivido, tiene mucho miedo de volver, porque ha sido, yo creo que ha sido una pandemia que hemos aprendido que la gente no tiene empatía. La gente realmente habla mucho de las libertades personales, habla mucho de lo que yo deseo, pero difícilmente entra en ese punto. Hay una cosa curiosa que yo con mi pierna ortopédica, pues muchas veces solo mostrarla, la gente tenía esa sensación de pena y de tristeza y de compasión y durante la pandemia desapareció. Yo me quedé fascinado no, no servía no era un pasaporte hacia nada no podía escolarte en ningún sitio absolutamente no eh, recuerdo mucha gente que te decía problemas tenemos todos ¿no? de repente la palabra problema la palabra dolor era compartida ¿no? y creo que ha pasado algo para mí maravilloso que es que la gente que tiene entre 8 y 12 años va a ser la generación más empática creo que esa generación ha vivido el dolor la muerte la tristeza eh, ha sentido lo que es utilizar sus propias herramientas. Y creo que esa generación, cuando llegue a lugares de poder, cuando llegue a la treintena, cuando llegue en esa época que decide en el mundo, creo que vamos a notar algo muy increíble. ¿no? Una, una fuerza y una, una pasión brutal. ¿no? Entonces yo, yo tengo la sensación que ahora hay que decirle a la gente que para vivir hay que vivir. No deberíamos olvidarlo, ¿no? Pero también a veces es muy difícil con gente que te ha hecho daño, con comportamientos complicados. Y lo más importante es aceptar que esa persona es ruido. No puedes hacer nada, no la vas a cambiar, apártate. Al final uno, la gente no cambia, cambian las seis personas que tiene más cerca. Esas seis personas, al final, ese entorno es tu vida, eres lo que tú eres, ¿no? Yo siempre recomiendo cambiar cada X años una de esas personas que tienes cerca, porque si la cambias, realmente comienzas a cambiar tú. Yo creo que muchas veces la gente piensa, he perdido a este amigo, me ha pasado esto. Yo creo que al final perder amigos simplemente es que evolucionas. Es como una planta cuando pierde la, las hojas con las estaciones. No es triste, es simplemente que te interesan cosas diferentes y que estás evolucionando. Perder amigos es evolucionar. A mí nunca me ha dado pena cuando alguien me dice, no quiero ser amigo tuyo. Digo, significa que yo he evolucionado, esta persona ha evolucionado y al final vivir es aprender a perder lo que ganaste. ¿no? Yo, como del cáncer, aprendí a perder la pierna, el pulmón, el trozo de hígado, pero también he aprendido otras cosas durante la pandemia, que es entender que contra el ruido no puedes luchar. ¿no? Entonces, yo al revés, cuando veo a una persona con ruido, pienso, ojalá la pudiéramos llevar al mundo amarillo, pero es imposible, no, no hay que luchar. Entonces, yo sobre todo me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando ahora que esa persona que te hace daño, que te está haciendo daño, el ruido, no puedes luchar, apártate de esa persona, acércate a los amarillos, a los ascabeles y sobre todo lucha por tu felicidad.